La madrugada del 16 al 17 de enero de 1991, la primera noche de la Operación Tormenta del Desierto, la Marina de los Estados Unidos de América sufrió su primera víctima mortal en la Guerra del Golfo, cuando el capitán Michael Scott Speicher, de 33 años, fue derribado en su McDonnell Douglas FA-18C Hornet, a unos 260 kilómetros al oeste de Bagdad. Pasaron los años y el gobierno estadounidense nunca aclaró qué había pasado con el piloto del cazabombardero. No se sabía si había sido derribado, si estaba muerto o hecho prisionero. La versión oficial declaró que el piloto estadounidense había muerto en acción, aunque después, a falta de información sobre lo sucedido, se cambió su estado a desaparecido en combate o MIA. Speicher fue el único estadounidense desaparecido en acción durante la contienda. Soy David y esto es Crónicas Militares. Dentro vídeo. Dieciocho años después, una unidad de los marines en Irak encontró e identificó mediante análisis forenses en el Instituto de las Fuerzas Armadas los restos del piloto norteamericano. La identificación positiva se realizó mediante comparaciones visuales y radiográficas de los registros dentales del capitán Speicher, gracias a la mandíbula recuperada en el lugar. Las fuerzas norteamericanas en Irak habían recibido información de los residentes locales acerca del paradero de los restos del piloto fallecido y de su avión. Parece que unos beduinos lo enterraron en el desierto. Finalmente, los restos de Speicher abandonaron el lugar y viajaron hasta su ciudad natal en Jacksonville. Lo que todavía no se sabe a ciencia cierta es qué es lo que pasó en aquel fatídico día para Speicher. El suceso fue investigado tanto por la Marina estadounidense como por la Fuerza Aérea iraquí. Según la versión oficial, el FA-18C Hornet fue derribado por un misil superficie-aire, concretamente un Patriot. Esto se recoge en una serie de informes internos de la Marina que aparecieron durante la década de los 90. A primeros de la década de los 2000, otro informe de la Agencia Central de Inteligencia afirmaba que el avión de la Marina fue alcanzado por un misil aire-aire lanzado desde otro medio aéreo. Nunca se tomó en cuenta tanto las versiones aparecidas del suceso en los medios de comunicación iraquíes, como las declaraciones de los pilotos que aseveraron que durante la misión, un MiG-25 iraquí apareció en la zona donde estaban operando los aviones de la coalición aliada, justo cuando el cazabombardero FA-18C fue alcanzado. En las investigaciones posteriores, los testimonios de los pilotos aliados señalaron que la Marina estuvo a punto de perder otros dos cazas más en la misma operación. El motivo por el cual no fueron cazados los otros aviones norteamericanos lo describen los pilotos que volaron junto al F-18 de Speicher. Parece que tuvo mucho que ver con la disciplina y la profesionalidad de Zuhair Dawood, piloto del MiG-25 que actuó ese día. Aproximadamente sobre las 2:30 horas de la madrugada del 17 de enero de 1991, volaban dos grupos de cazas de la Armada de Estados Unidos, compuestos por 10 FA-18C Hornets de los escuadrones VFA-81 y VF-83, en paralelo con una distancia entre ellos de entre 1 y 5 millas, que se disponían a realizar una misión de supresión de defensas aéreas enemigas o SEAT. Les seguían 8 A-6E Intruder del VA-35 y el VA-75, con la misión de bombardear Tammuz, una gran base de la Fuerza Aérea iraquí que albergaba escuadrones que operan varios tipos de aviones, de los que destacaban los MiG-25 y MiG-29. Le seguían 3 EA-6B Prowlers de guerra electrónica del VQ-130 y 4 F-14A del VF-32, que efectuaban tareas de escolta a los bombarderos. La numerosa formación aérea fue fácilmente detectada por las defensas iraquíes, que tenían un mayor alcance a mayor altitud, antes de cruzar justamente la frontera. Pusieron en alerta uno de los 4 MiG-29 PD del escuadrón número 96. El solitario caza iraquí de origen soviético despegó rápidamente para interceptar la formación de la coalición desde la base aérea de Al-Asad. El avión iba pilotado por el joven teniente Zuhair Dawood, que decidió trepar e ir en dirección sur, acelerando a Mach 1.4 en dirección al centro de la formación.
A los pocos segundos, el comandante del escuadrón, Michael Anderson, detectó al avión iraquí y lo bloqueó, mientras trepaba a toda velocidad. Al percatarse de que le habían detectado gracias al sistema de alerta radar, Dawood, sin permiso para disparar, cambió bruscamente de dirección hacia el oeste, volando alrededor del avión de Anderson, en dirección contraria a las agujas del reloj, a unos 72 kilómetros de distancia. Aunque identificó al caza de superioridad aérea iraquí que tenía delante como hostil, Anderson se mantuvo sin disparar al objetivo y esperó la confirmación del avión de alerta temprana E-3A Sentry de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que daba apoyo a la misión. El E-3 Sentry no consiguió recopilar la información necesaria para completar el proceso de identificación del caza iraquí, debido a que este estaba muy alejado del mismo y portaba su radar SMERCH A2 apagado. En definitiva, no estaban seguros de si se trataba de un avión aliado u hostil. Mientras tanto, Anderson siguió a Dawood en una curva hasta que se cruzaron y el iraquí apagó su postcombustión, lo que provocó que el piloto estadounidense le perdiera de vista. Dawood informó de lo que había sucedido a su control de tierra. En respuesta, los controladores terrestres le aconsejaron que girara hacia el este y atacara otro objetivo a unas 20 millas de distancia. Siguiendo esta instrucción, Dawood activó su radar, bloqueó a su objetivo a unos 24 kilómetros y disparó un solo misil R-40RD. Ahora el piloto iraquí debía mantener el objetivo en el radar para guiar el misil, pero también podía ser abatido en cualquier momento. Mantuvo el objetivo fijo hasta que presenció una gran explosión frente a él que iluminó la noche. Posteriormente, vio que el avión enemigo descendía en espiral, envuelto en llamas. El MiG-25 había hecho blanco. Su víctima era el F-18C de Scott Speicher, que todo indica que pudo fallecer al instante, pero que parece que no fue así. Ahora lo veremos. En 1995, la Cruz Roja Internacional recuperó la caja negra del Hornet derribado unos años antes. Gracias a ello se pudieron cotejar e investigar los datos de la unidad de almacenamiento digital que llevó a la conclusión a los investigadores de la Armada que el R-40D se aproximó por la parte izquierda y explosionó justo debajo de la cabina del caza norteamericano. Debido a la fuerza de la explosión de la ojiva de fragmentación de 154 libras, el Hornet giró bruscamente con tal fuerza que Speicher fue expulsado de la cabina. El FA-18C se estrelló a unos 77 kilómetros de la base de Castesilla. Según la investigación, el piloto parece que pudo morir más tarde. Mientras tanto, el piloto iraquí buscó otro objetivo, ya que el control de tierra le advirtió de una segunda oleada de aviones estadounidenses que se acercaba. Pero en esta ocasión, el Sentry detectó al MiG-25 a tiempo y alertó al resto de aviones de la coalición de que un posible caza iraquí estaba dirigiéndose hacia ellos. Lejos de retirarse, el MiG-25 de Dawood se dirigió hacia 3A6 del VA-75, logrando bloquear a uno de ellos en su radar. El piloto iraquí activó un misil de búsqueda de cabeza R-40TD. Desgraciadamente para él, el control de tierra no le dio permiso para disparar nuevamente. Se le solicitó que confirmara visualmente al objetivo. Dawood se acercó con su MiG-25 hasta el A6 logrando identificarlo visualmente. Nuevamente pidió permiso para disparar, pero el controlador aéreo iraquí le ordenó que abandonara la zona y regresara a la base. En ese momento el piloto iraquí pensó en los cazas norteamericanos. Creía que le intentarían cazar, así que puso en marcha su posquemador y se alejó lo más rápido posible de la zona, siempre pendiente del sistema de alerta radar SPO. La aventura de Dawood estaba lejos de haber acabado. Al aproximarse a la base aérea, se percató que había sido atacada por los cazabombarderos de la coalición. Tres tornados de la Royal Air Force habían esparcido cientos de minas desde sus contenedores JP-233 a lo largo de la pista. Estos dañaron a uno de los MiG-25 que intentó trepar tras Dawood e hirieron gravemente a su piloto. Debido a esto, Dawood se vio obligado a aterrizar en la pista secundaria antes de regresar a la seguridad de su refugio reforzado para aviones. Unas horas después, los pilotos del escuadrón número 96 se reunieron para discutir los sucesos que habían acaecido la noche anterior. Dawood concluyó correctamente en su informe adjunto que era poco probable
que el piloto estadounidense hubiera sobrevivido al impacto del misil de origen soviético. Una vez acabado el trámite burocrático, Dawood fue llevado al Comando de Defensa Aérea Iraquí para que explicara su actuación la noche anterior. A partir de ese momento es cuando comienza la controversia del lado iraquí. Los altos mandos de la defensa aérea no aceptaron la versión del piloto iraquí, pues solo manejaban el testimonio de Dawood. Nuestro héroe proporcionó todo tipo de datos referentes a la misión: el lugar del impacto, la altitud, la velocidad y dirección. Pero debido a los avatares de la guerra, que acababa de comenzar, los oficiales no acabaron de ver claro qué es lo que había sucedido. Nunca se plantearon una búsqueda activa del piloto y el avión estadounidense derribado. Para que nos hagamos una idea del caos y descontrol que reinaba tanto en el bando iraquí como en la coalición, y concretamente en la Armada norteamericana, solo fue hasta el derribo de un F-14 Tomcat días después que se descubrió que faltaba el piloto y uno de los FA-18C Hornet destinados en el portaaviones Saratoga. A pesar del impacto que supuso este derribo y la posterior desaparición de Speicher, la inteligencia iraquí necesitó 2 años para confirmar definitivamente la identidad del piloto de la Marina estadounidense, y luego otros 2 años para concluir que su pérdida coincidía con la afirmación de Dawood. El piloto iraquí nunca recibió ninguna mención ni el reconocimiento por parte de las autoridades de su país. No fue hasta 1995 que Dawood se enteró de las investigaciones que se estaban llevando a cabo por parte de las autoridades iraquíes. Dawood escribió una extensa carta al entonces presidente iraquí Saddam Hussein, explicando todos los detalles de su misión y lo que había leído en las publicaciones estadounidenses. Eso llevó a Bagdad a emitir una confirmación oficial y condecorar al piloto por su actuación en los cielos de Irak. El teniente iraquí es, hasta la fecha, el único piloto que ha derribado un avión de combate estadounidense desde la guerra de Vietnam en 1972, y Speicher, la primera víctima norteamericana de la Primera Guerra del Golfo. Como cientos de otros exoficiales y pilotos de la Fuerza Aérea iraquí, desde 2003 Dawood ha sido blanco de los ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Se vio obligado a salir de Irak y actualmente vive en el exilio en el extranjero. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor dadle al like y compartidlo. Si no estáis suscritos, pues suscribiros. Estoy preparando un vídeo especial para el domingo sobre un aniversario luctuoso para el pueblo argentino. No os lo perdáis. Nos vemos en unos días. Tened cuidado ahí fuera. Adiós.